Buenas tardes, queridos radioescucha. Nos encontramos nuevamente en su programa Universidad y Vida de su periódico Cambio de Michoacán. Hoy tenemos la grata presencia de Luisa Estela, ella es contadora y empresaria aquí en el estado de Michoacán, expresidente de la Coparmex. Bienvenida, Luisa Estela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenas tardes, doctor. Pues con el gusto de estar aquí por primera vez en tu programa. Gracias, muy amable por aceptar la invitación. Antes que nada, siempre iniciamos este programa preguntándole a nuestros invitados un poco su trayectoria para que los radioescuchas, ubiquen desde dónde vamos a platicar el día de hoy. Ah, con todo gusto. Bueno, quiero comentarte que yo soy originaria de Ciudad Hidalgo. Realicé la carrera en Contaduría Pública en el Estado de México, en Toluca. Después, por razones de mi familia y del negocio familiar que tenemos, me vine a radicar aquí en la ciudad de Morelia, donde ya llevo más de 15 años viviendo de manera interrumpida. El negocio familiar que tenemos nosotros es la compra-venta de materiales para construcción, que es a lo que nos hemos venido dedicando. Yo, dado que mi profesión es contaduría pública, pues estoy en la parte administrativa del mismo. Y bueno, siempre con ese entusiasmo, con esas ganas de devolverle y agradecerle un poquito la vida de todo lo que te da, es que empiezo mi carrera, digamos, profesionista, o no sé de qué manera comentarlo, y encuentro en Coparmex la familia que me hacía falta, donde yo veo como el vehículo a través del cual puedo regresarle y agradecerle un poquito a la vida de todo lo que me ha dado. Y bueno, a lo largo de ahí duré como 7 años dentro del consejo. Antes era socio activo solamente. Y luego tuve ya la fortuna de presidirlo. Y bueno, a raíz de eso, pues hemos logrado tratar de vincular a la sociedad civil organizada, pues con los entes de gobierno, para justamente empezar a gestar los cambios que se necesiten, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás en el día a día te das cuenta de las necesidades que tienen tanto los estudiantes, como las amas de casa, como los empresarios, como todo tipo de profesionistas, ¿no? Entonces eso te hace un poquito analizar lo que está sucediendo y tomar la decisión de querer participar en que las cosas cambien de una manera y que sean distintas, ¿no? Comentarte también que a la par de ello, en mis épocas de juventud, estuve en Rotarac, también me tocó presidirlo, y en esas ocasiones nos fuimos mucho por cuidar a los viejecitos, ¿no? Porque también era parte de agradecerles todo lo que nos han enseñado. Si bien es cierto que nos preocupamos mucho por los niños, olvidamos a nuestros viejecitos, ¿no? Y lo que somos es gracias a ellos. Entonces, prácticamente es algo de mi contexto personal. Ah, muy bien. Pues esto de decir que cuando eras más joven, pues entonces era cuando eras una niña, porque estás muy joven en realidad. Fíjate que me llama la atención una expresión que utilizas que tenía tiempo que no oía, que no escuchaba, la de devolverle a la vida un poco lo que nos ha dado. Y me parece importante, interesante escucharla, porque me parece que los que tienen la posibilidad de estudiar en una universidad en este país, dadas las condiciones, las situaciones, la cantidad de matrícula que es aceptada en las instituciones de educación, sean privadas y públicas, son pocos, se vuelven privilegiados. A veces se olvida que se requiere precisamente regresar ahora a la sociedad un poco lo que de una u otra manera le permitió a un joven egresado, ¿no? Eso me lleva también a hacerte una pregunta. ¿Cómo ves como empresaria precisamente esta devolución de la gente que estudió y que se manifestaría en su trabajo, en su compromiso, en su responsabilidad a lo largo de tu experiencia como empresaria? Bueno, decirte que definitivamente considero que el valor de la gratitud es uno de los más importantes. A mí me lo inculcaron mis padres y justamente eso te hace de tener un contexto diferente de la vida. ¿Cómo lo veo? Yo creo que en todo momento hay gente buena y hay gente mala, hay gente que le gusta agradecer y entregarse. No necesitas tener 1,000 cosas para ser agradecido, simplemente con amanecer un día, con tener algo que comer y tener gente a tu lado, con eso debes de serle agradecido a la vida. Yo he visto mucha gente entregada en lo que hace, independientemente de si es un barrendero o es un dirigente de una empresa transnacional. Hay gente muy entregada y muy comprometida, ¿no? Que le devuelven a la vida a su manera. Y también hay gente que no lo hace, ¿no? Hemos llegado a algunas, no solamente dependencias de gobierno, sino también empresas, donde la gente hace como que trabaja, ¿no? Entonces, creo que en mi trayectoria he visto más a gente comprometida que gente no comprometida, cosa que verdaderamente necesitamos mucho para todos estos cambios que se están gestando. Claro. Y en relación a los profesionistas
con los que hayas tenido contacto como empresaria, ¿qué notas? ¿Notas esta más entrega, menos entrega? Fíjate que aquí, hablando en esos términos, es curioso, hablando un poco por la experiencia personal de la empresa, se dice muchas veces que no se crean las fuentes de empleo necesarias, pero también a veces es muy difícil encontrar gente con las aptitudes y con la experiencia necesaria. No experiencia, porque no pedimos normalmente nosotros experiencia de campo laboral hacia atrás, porque cualquier persona que esté egresado puede tener las herramientas, ¿no? Simplemente hay que tener la disposición para hacer las cosas. Entonces, eso se llega a ver también en estos días. Pero realmente yo estoy muy convencida de que aquí en Michoacán se está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Falta por hacer muchas cosas, sobre todo alinear los intereses de las vocaciones de las diferentes regiones del estado, de las necesidades de los mismos empresarios, contra todos los profesionistas que están de alguna manera construyendo o formando las instituciones educativas que hay en los 113 municipios, ¿no? Pero definitivamente sí veo cada vez gente más comprometida y gente, la verdad, con unas herramientas sumamente importantes para poder destacar no solamente en el ámbito estatal, sino nacional, sino también hasta llegar de manera internacional a estar destacando por todas estas herramientas que también nuestros profesores les dan a todos estos profesionistas, ¿no? ¿Y consideras que entonces las universidades sí estarían preparando a los jóvenes para los requerimientos actuales o faltaría profundizar en algo, en alguna cuestión más ética, no sé, más de competencias técnico-profesionales? ¿Cómo lo visualizas en ese sentido? Yo considero que ahorita una de las principales preocupaciones es justamente la ética y los valores. Yo creo que todo lo demás, si no se tuvieran esas herramientas, se pueden adquirir a través de capacitación directa sobre un tema en específico, pero lo que es la esencia del ser humano, yo creo que es a lo que le deberíamos de dar muchísimo más valor. Hoy, como empresarios, que vemos que definitivamente hay carreras donde la demanda es demasiada y la oferta es muy poca. Esa nos compromete a nosotros como empresarios a generar las fuentes de empleo que requieren los mismos estudiantes, los mismos profesionistas de Michoacán. Pero también es cierto que de alguna manera, tanto empresarios como instituciones educativas no se han alineado en determinar cuáles son las carreras que deben de seguir abriéndose o desarrollando para que justamente la gente cuando salga tenga un empleo a que dedicarse y no tengamos que estar perdiendo esta fuga de talentos que tanto hay, ¿no? Hace días estuve en el Oriente, en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo, y tristemente veía que muchos de los egresados trabajaban en Querétaro, en Guanajuato, en el mismo DF o hasta Monterrey se iban, porque nosotros como empresarios no generamos esas fuentes de empleo, ¿no? Es decir, no estamos creando las empresas necesarias para ese segmento o ese tipo de carreras. Y por otro lado, también sentimos como empresarios que nos faltan profesionistas especializados en algunas áreas, ¿no? Por decirte algo, en el comercio, nunca he visto alguna universidad, aunque sí lo he externado en algunos foros, que se dediquen específicamente a preparar gente ejecutivo en ventas, ¿no? En comercialización. Sabemos que varias ciudades al interior del estado, su actividad económica es meramente el comercio, ¿no? Claro. Y no existe la profesión, ¿no? Y la verdad es sumamente importante y alguna gente pensaría que es denigrante ser un vendedor, pero la verdad cuesta mucho trabajo, ¿no? Y es algo con el cual se debe tener las herramientas suficientes. Yo creo que en ese sentido, tanto empresarios como instituciones educativas, faltaría un poquito ponernos de acuerdo para sumar esfuerzo en ese sentido. Y por el otro, falta el compromiso de los inversionistas mexicanos y de los empresarios de crear las fuentes de empleo necesarias, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo vería más o menos. Claro. Pero tú también mencionas algo importante también en términos de que todos requerimos una preparación y que no es indigno ser vendedor. Me parece que a veces confundimos los niveles de empleo de las personas con su ignorancia, con sus valores, etcétera, cuando en realidad no es así, porque podemos encontrar, como bien decías hace rato, un barrendero muy responsable, muy comprometido con su trabajo, y podrías encontrar a lo mejor un profesionista que no tiene esa responsabilidad, ese compromiso. Pero en ese sentido, diríamos, estaríamos pensando que el profesional ideal sería aquel que asume con responsabilidad el trabajo, sea cual sea el puesto, la función, etcétera, que desempeñe. En términos técnicos, de competencias, y como en tu experiencia y trayectoria en la Coparmex, los empresarios te manifestaron, tú misma viste
que no salieran lo suficientemente preparados en términos técnicos, de decir, bueno, salió de comunicación o ciencia de la comunicación, pero no, su nivel es muy bajo, etcétera. Fíjate que sí en algunas áreas en específica, pero también debo de reconocer que, por ejemplo, en términos de ingeniería, en términos de toda la gente que trabaja los nuevos sistemas de software y todo eso, estamos muy avanzados, estamos muy aventajados, en términos también de lo que es medicina. Y bueno, a veces también tiene que ver con las instituciones, ¿no? Pero yo creo que profesionistas hemos encontrado muy buenos en todas las áreas, ¿no? Tal es el hecho, te digo, que estamos exportando talentos, ¿no? Y que empresas transnacionales que están en Querétaro, que están en Guanajuato, que están en Monterrey, se llevan a nuestros chicos, ¿no? Entonces, definitivamente, sí lo creo, pero también creo que sí tiene que ver mucho la responsabilidad del empresario de poderle dar esa última capacitación que requiere, ¿no? Porque si bien es cierto que es fundamental lo que tú estudias a través de tu carrera, también es cierto que cuando llegas a una empresa hay una manera de hacer las cosas diferente a lo que vistes en los libros. Y entonces requieres de una especialización, ¿no? Pero teniendo las herramientas necesarias y la disposición por parte de la persona que va a trabajar, yo creo que se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no vería mal el decir que estamos generando gente sin las herramientas necesarias, ¿no? Yo creo que más bien hablaría de chicos que no pusieron toda la disposición de obtener las herramientas y que por eso de alguna manera fueron mal evaluados, ¿no? Claro. Sí, pues finalmente depende también no solo de la institución, depende también del joven que se aplique, que estudie, etcétera. Una última pregunta para ir cerrando, porque el tiempo aquí es siempre se va muy rápido. ¿Notas diferencias? ¿Has notado diferencias entre las instituciones de educación superior públicas y privadas? ¿No se notan mucho? ¿Cómo han visto eso, la Coparmex y tú a lo largo de tu experiencia? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que crea la diferencia es justamente que en las universidades públicas los constantes paros, las constantes huelgas, lo que hacen es que quitar un poquito de responsabilidad a ciertos alumnos, pero vuelvo a decir, no es el tema de la institución, es el tema del mismo profesionista que no quiere asumir un compromiso, ¿no? Porque también, he de decirlo, yo tengo gente en mi empresa que viene de instituciones públicas y que la verdad es gente demasiado preparada, con muchos valores, con mucho entusiasmo y que sigue estudiando, ¿no? Y preparándose en ese día. Yo creo que volvería a retomar el tema de que es bien importante el tema del valor, el tema de todos estos valores sociales que son fundamentales, donde estriba precisamente la responsabilidad que debe asumir uno como ciudadano, como profesionista y luego como colaborador al interior de una empresa, ¿no? Yo creo que si tienes eso, la institución no importa, porque si no hay clases te vas a estudiar a otro lado o simplemente te metes al internet ahora que hay tanta facilidad o te vas a la biblioteca pública, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo lo que haría más que nada es una recomendación a todos los chicos que están estudiando, que se están preparando, que depende mucho de nosotros mismos, el esfuerzo que hagamos, lo que queramos nosotros aprender, y con eso vamos a construir nuestro futuro. Bueno, pues muchas gracias, Luisa Estela. Como decía, el tiempo se nos ha ido. Una despedida, palabras de despedida que quieras dar. Sí, pues primero, más que nada, doctor, agradecerte este espacio, decirte que definitivamente me gustaría mucho que se vinculara el empresariado con las instituciones educativas de nivel superior para así generar las nuevas carreras acordes a las 10 regiones que tiene el Estado y poder ser nosotros como empresarios más competitivos en la generación de empleos, no tener esta fuga de talentos y generar esas oportunidades de empleo y así conseguir que todos los michoacanos tengan una actividad económica honesta, donde se puedan desempeñar y que podamos hablar dentro de muy poco tiempo de un Michoacán diferente que nos tocó, yo creo, que vivir cuando estábamos niños, ¿no? Claro, no, pues muy bien, tendremos que hacer muchas cosas entre gobiernos, sectores social, empresarial y universidades, instituciones de educación superior para lograr eso, ¿no? Pues queridos radioescuchas, nos despedimos de ustedes, de su programa Universidad y Vida, de su periódico Cambio de Michoacán. Muchas gracias por estar con nosotros.